Sábado de pasión y Cádiz nos regala un nuevo día en estas vísperas, un día en que ayer ya teníamos la suerte de ver a Servita, pero en este 2023 tenemos la posibilidad por primera vez de ver al Nazareno de la Obediencia en la calle, titular de la Archicofradía de la Merced, que hoy por primera vez sale a la calle en procesión, no como lo ha hecho en años anteriores, que lo ha hecho en Vía Crucis por la Feligresía de la Merced. Este año no, este año sale en procesión con el deseo y la ilusión de muy pronto entrar dentro de la nómina de hermandades de la carrera oficial. Y de todo esto vamos a hablar en esta tarde de 1 de abril, porque ya estamos al mes de abril, con Yolanda Vallejo, a que le doy las buenas tardes y la bienvenida un día más. Pues buenas tardes, bienvenida un día más y feliz mes de abril, que es el, yo creo que es el mes más Semana Santero que hay, porque aunque muchas veces la Semana Santa cae en marzo, pero como una Semana Santa de abril, yo creo que no hay mucha. Yo creo que sí, que además es un mes muy cofrade. Sí, es un mes muy cofrade. Y hablando de cofrade, pues tenemos al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, a quien damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí, rodeado de dos bellezas aquí en este programa, es un placer. Lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por ese premio Gota a Gota. La Fundación Cajasol este año ha tenido a bien reconocer la labor del Consejo de Hermandades y Cofradías y en concreto de su presidente, de Juan Carlos Jurado. ¿Qué supone este premio para esta institución? Supone una satisfacción muy grande, ¿no? Pero el premio más que para Juan Carlos es para las hermandades, ¿no? Y para la trayectoria del Consejo, ¿no? Porque como se dijo en esa entrega, son 131 años de vida, ¿no? Son 131 años de experiencia y son 131 años de exportación de una manera de ver la Semana Santa a la que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y yo creo que si no hubiese existido o no existiesen las hermandades, pues difícilmente podía darse el premio. Así que yo se lo dije y lo reitero, es el premio de todas las hermandades y de la permanente. Y como bien dice, el Consejo de Hermandades, que es el más antiguo, a pesar de que otras localidades, en este caso Málaga, hace poco relativamente celebraba ese centenario, Cádiz en este caso le gana oficialmente además y ya cumple más de 130. Sí, efectivamente, nació en diciembre de 1892 en la casa de Cayetano del Toro y ahí se instituyó la primera junta oficial y afortunadamente ha perseguido y seguido en el tiempo e inclusive el de Zamora, que es el otro más antiguo, tiene 2 años menos que el de Cádiz. Bueno, enhorabuena por todo lo que te corresponde, Juan Carlos, y enhorabuena por el día de hoy, porque como decimos, es la hermandad, la Archicofradía de la Merced, se estrena en estas vísperas y precisamente ya está por la Plaza de San Juan de Dios y nuestro compañero Eduardo García se encuentra muy próximo al cortejo. Eduardo, muy buenas tardes. No tenemos ahora mismo esa señal con Eduardo García. Si vemos el cortejo ya en la calle, Yolanda, Juan Carlos, estamos de enhorabuena en esta tarde, ¿no? Estamos de enhorabuena, sí, porque a pesar de que, como bien decías, esta cofradía, que bueno, que es la Archicofradía de la Merced, el otro día lo decíamos en tu programa, que además la Merced en Cádiz, bueno, pues no es ni más ni menos que la copatrona de la ciudad, es una archicofradía con bastante solera y bastante antigüedad, que tenía a este titular en su cofradía y que han decidido este año, que es verdad que no es la primera vez que lo vemos en la calle, como tú lo has dicho antes, pero sí es la primera vez que lo vemos en la calle con un cortejo procesional, a pesar de que no van a entrar en la catedral, y eso, aprovechando que está aquí Juan Carlos, pues lo podría explicar, porque mucha gente nos pregunta por qué no entra en la carrera, en la catedral. Bueno, la decisión la ha adoptado el miércoles pasado el Cabildo Catedralicio, ¿no? Y al parecer, por lo visto, la decisión que se había adoptado en cuanto a la premura de que la petición no se había realizado en forma, bueno, en forma sí, sino en tiempo, porque si hubiese entrado en febrero, pues posiblemente estaríamos hablando de otra circunstancia. Y en segundo lugar, decía el Cabildo, como consecuencia también el tema de que, bueno, no empezaba la Semana Santa hoy, sino que empezaba mañana, y con el tema de la venia, pues no tenía un sentido de que hoy entrase una hermandad y mañana se solicitase la venia para hacer las estaciones de penitencia del resto de día, ¿no? Podía haber entrado a hacer una oración, pero ya eso depende ya del propio Cabildo, habrá que esperar las expectativas del año que viene,
en ese sentido y que puedan hacer lo mismo que hace Servita, ¿no? Servita no hace estación de penitencia, lo que viene hace una pequeña oración y vuelve a salir. Pues bueno, esperemos y deseemos que el año que viene pues puedan realizar esa entrada en la Santa Iglesia Catedral. Pues ahora sí tenemos esa conexión con nuestro compañero Eduardo, que como decía antes, se encuentra en la Plaza de San Juan de Dios. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy buenas tardes, estamos en la Plaza de San Juan de Dios. Como veis en esas imágenes, acaba de salir desde la calle San Juan de Dios a esta Plaza del Ayuntamiento el venerable, la venerable Archicofradía de la Celeste y Real Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced y devota sección de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Obediencia. Sin duda estamos en un momento histórico para Cádiz. Es la primera vez que esta imagen procesiona en la Semana Santa de Cádiz, de Cosme Velázquez, de principios del siglo XIX... y que el imaginero gaditano Luis González Rey pues restauró en el año 2020... Ese andar pausado, lento y sobre todo respetuoso por todas las numerosas personas que han acudido a este espacio céntrico de la capital gaditana. Buena temperatura, 20 grados centígrados... muy cerquita de aquí, el puerto de Cádiz, donde nos entra un viento de poniente noroeste, así que va a ser toda una jornada para disfrutar y vamos a seguir un poco esos sonidos de cómo se acerca este Cristo de Nazareno de la Obediencia, pues prácticamente hacia donde estamos nosotros. Gracias, Eduardo. Ven ahora ustedes esas imágenes por la Plaza de San Juan de Dios. El Señor va sobre el paso de la Madre del Buen Pastor. Ellos utilizaban una parihuela cuando salían en esa vía crucis por la feligresía. También un poco, Juan Carlos, esa premura de tiempo no da tiempo a buscar un paso, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que la hermandad del Buen Pastor de la Pastora de Trillé ha tenido a bien prestarle, cederle para este año en una salida que al final histórica, ¿no? En el fondo, la Buen Pastor también va a pasar a la historia en la jornada de hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy precisamente, como decía antes Yolanda, estamos 1 de abril, el Cabildo de Hermanos se celebró el 7 de enero, es decir, que en menos de 3 meses la hermandad celebró el Cabildo, solicitó la autorización, se aprobó en el Pleno y la delegación episcopal, pues prácticamente 3 semanas, casi a principios de febrero, optó por la aprobación de la salida procesional, ¿no? Yo creo que ha sido bastante rápido en cuanto al tema de su aprobación. Y en cuanto a que hoy podamos tener un día más de hermandades en la calle, ¿no? Si teniendo en cuenta que empezamos ayer, pues este año serán 10 días continuadamente que vamos a tener procesiones en la calle. Inclusive ahora en la salida procesional, hablando con el alcalde y con restos de otras formaciones políticas, se comentaba que el ambiente que había ayer en las calles de Cádiz, el ambiente que hay hoy, se trasluce en economía para la propia ciudad, ¿no? Porque va a haber muchísima gente y te puedo decir que hay muchas ganas de ver Semana Santa, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y si el tiempo nos acompaña, pues creo que tendremos una maravillosa Semana Santa, añorando la del 2019, que fue la última que pudimos vivir ayer, con total normalidad. Justamente ayer hablábamos de eso, decíamos que si la Semana Santa del 2022 había sido la del reencuentro, esta era la Semana Santa de la normalidad, ¿no? Queríamos una Semana Santa normal y corriente. Y creo que el tiempo además se ha confabulado con nosotros para que las temperaturas, como bien nos ha contado antes Eduardo, inviten a salir a la calle. Yo que venía para acá desde la Merced, la Plaza de San Juan de Dios, estaban los bares, estaban a tope, y aquí en la Plaza de la Catedral también, es decir, que gana de ver pasos y en la calle. Y eso que está jugando el Cádiz, ¿eh? Y está jugando el Cádiz a las 6:30, ¿no? Ahora mismo, acaba de empezar prácticamente. Acaba de empezar ahora mismo. Juan Carlos, decías tú, esa salida, esa primera salida en donde has estado obviamente representando al Consejo de Hermandades y Cofradías y en la que ha estado muchísimas personas en la Merced, ¿no? Ha estado también el alcalde, por supuesto, pero al final ha sido bueno, un momento histórico en donde todo el mundo ha querido participar, ¿no? Sí, en la Merced han estado todos los partidos políticos con representación municipal en este sentido. Ha estado la directora de Cajasol en Cádiz, que es la que ha llevado a cabo la primera levantada del Cristo, en ese sentido. Y medios de comunicación estaban completamente abarrotados. Estaba el alcalde, estaba Bruno, estaba Óscar. Es decir, que prácticamente aquello era un hervidero de personas que estaban pendientes
de la salida, ¿no? Y afuera, fuera, como estáis viendo ahora las imágenes, también había muchísima gente por la expectativa de ver a la hermandad. Es verdad que el paso ha ganado algo más en ese sentido y también con la cruz, ¿no? La cruz y... aunque la túnica es del año 2000, me parece que el año 2019 o algo así, pero la cruz con la forma que la han hecho y la nueva forma que le ha dado Luis González Rey con su intervención, también es verdad que gana sobre el paso, Maite. Y en un tiempo récord, como tú bien decías, la organización del cortejo, ¿no? Eso, a eso íbamos. El tiempo récord además es que se han confeccionado los hábitos mercedarios, que son los que llevan... Mm. Con el capirote y una nutrida representación de hermanos, porque no va cortita. No, yo pues me estaban diciendo que aproximadamente con hábito de la hermandad iban 80 nazarenos o penitentes. ¿No? En ese sentido, más las representaciones de la parroquia que iban, de sentencia, de siete palabras, en este sentido, y otra serie de agrupaciones. Pues llevaba un cortejo bastante nutrido, que a lo mejor algunas de las hermandades de penitencia durante la semana no pudiese llevar ese mismo cortejo, ¿no? Pero espero que fructifiquen en el sábado de pasión y vayan paso a paso en el sentido hasta que lo crean conveniente su hermano y se incorporen a la nómina de hermandades de penitencia de Semana Santa. Juan Carlos, porque esto tiene un tiempo. Algunas personas sí sabemos que los procesos no son de un día para otro, pero hay muchas personas que nos están viendo que se creen que porque este año salgan ya en Sábado Pasión, ya el año que viene van a pertenecer a esa nómina de la carrera oficial. Esto tiene un tiempo en que la hermandad, en este caso, tiene que cuajar, por decirlo de manera, en el Sábado de Pasión, y que ellos una vez que pase, no sé si pase un tiempo, soliciten al Pleno entrar dentro de esa nómina de hermandades y que el Pleno de Hermanos Mayores ratifique su entrada. En la norma no establece ningún periodo de número de años o nada, ¿no? Sino está a criterio del propio Cabildo de Hermanos. Lo cierto es, por lo que yo he hablado con el hermano mayor, la idea suya es un poco asentarse en este Sábado de Pasión y creciendo y poder poner, cuando decidan dar el paso a la Semana Santa, pues poner un cortejo bastante digno correspondientemente, Maite. Escuchamos ya la agrupación musical Polillas, que acompaña al Nazareno de la Obediencia. Da alegría decir que tenemos una procesión el Sábado de Pasión. Yo creo que era más de las localidades de la provincia de Cádiz que yo creo que necesitaba que la capital necesitaba esa procesión en las vísperas en una Semana Santa que, Juan Carlos, ayer lo dijimos, ya lo dijimos en la Magna, pero ayer teníamos la satisfacción de decir que este año sí somos de interés turístico nacional. Sí, afortunadamente después de 4 años, pues la primera Semana Santa de Cádiz de interés turístico nacional, a pesar de que algunos me decían lo que no entendía, yo creo que sí, porque eso es turismo, es riqueza. Pues eso era justamente lo que te iba a preguntar, Juan Carlos. Porque decía que no sabías para qué servía el título. Eso, que a lo mejor alguien en casa está diciendo, bueno, somos de interés turístico nacional, ¿y eso qué revierte? Pues revierte en que venga mucha gente de fuera, porque, como decía también, y también lo decía el otro día en una conversación que tenía Pablo Durio, decíamos,
que Cádiz lo tiene todo. Es decir, te puedes ir por la mañana perfectamente a la playa, te puedes ir a dar una vuelta, te puedes bajar por la tarde a ver procesiones, estás cenando a ver una procesión, puedes hacer 3.000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Si no quieres ver procesiones, también te puedes aislar de las procesiones. Claro, efectivamente. Es decir, que tienes la parte del casco nuevo, que no se entera nadie, ¿no? Pero por eso creo que es muy interesante y es una de las cosas que sí estamos, que hemos luchado en la anterior legislatura, ¿no? Porque si no tuviesen a qué decir, no creo que Sevilla lo tenga, o Málaga lo tenga, o Granada lo tenga, ¿no? En este sentido, o Jerez, ¿no? Y hay capitales. Córdoba, que justamente hay capitales que no. También. Claro, que hay capitales que todavía quedan por tenerla, ¿no? Como Huelva, Córdoba estaba pendiente, sí, también en ese sentido, Jaén también, Almería. Es decir, que bueno, yo creo que es interesante para la ciudad que la gente venga de fuera a conocer nuestra Semana Santa. Yo creo que nuestra Semana Santa, lo digo siempre, es de una de las mejores de Andalucía. Lo demostramos el 17 de septiembre, ¿no? Esta tarde viendo el vídeo de la magna del 17, creo que pusimos el lustre muy alto y las hermandades pues pusieron todo su empeño en vender Cádiz, que se conociese la Semana Santa de Cádiz, y creo que no tenemos nada que envidiarle. Y ahora, bueno, trabajando en que nos concedan la catalogación de DIC, ¿no? Sí. Ahora la segunda parte. Estamos ahí viendo cómo va el tema conjunto Andalucía en ese sentido, y bueno, estamos preparando documentación, estamos pendientes de reunirnos con el delegado, con Jorge Vázquez, en ese sentido, que es la persona responsable. Y vamos paso a paso. Si el otro tardamos 4 años y este tarda un poco más, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Y ahora la pregunta, igual que ha hecho Yolanda, ¿y qué supone que la Semana Santa de Cádiz sea catalogada como DIC? Pues bueno, la catalogación de bien interés cultural en este caso es que toda la Semana Santa tiene un interés cultural impresionante en ese sentido, por lo que conlleva de imaginería, arte en ese aspecto, ¿no? Entonces, es algo que revertiría también sobre las propias hermandades. Hay un problema, es decir, hay un problema de que esa declaración de bien interés cultural, el problema que podría tener es que ya dependeríamos de la Junta de Andalucía en muchas cosas de remodelación, perdón, de restauración de las imágenes, de posibles modificaciones de recorrido, etcétera, etcétera. Estaríamos también pendientes del tema de la Junta de Andalucía, por eso te digo que hay que ir poco a poco para que no afectase. Y el nivel de protección, claro, de las imágenes, claro, también, que implicaría, bueno, pues un poco dar cuenta, claro, más allá ya, de lo ya que no es la solo propia. Sería pedir la autorización al obispado, sino también a la propia Junta de Andalucía, que tendría que conceder esa autorización. Entonces, un poco hay que ir despacio. Es interesante. Vamos, que vamos a disfrutar del nombramiento de interés turístico nacional y ya poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y vemos ya esa imagen, ya el señor en la calle Pelota, prácticamente en esa esquina de San Juan de Dios, en una zona que ya es carrera oficial desde hace unos años, como ustedes ya saben. La carrera oficial cambió el inicio. Antes pues se empezaba aquí en la catedral, y desde que entró en este caso Juan Carlos Jurado se hizo esa remodelación, que Juan Carlos, algunos todavía no lo ven, pero yo creo que en este caso la Semana Santa se ha ganado, ¿no?, en esa carrera oficial. Yo creo que sí, vamos, yo el otro día cuando el amigo Fernando Pérez hablaba en su pregón de la calle Ancha, todos tenemos nostalgia, yo siempre he dicho, bueno, que te lo me pidió parece en el pregón y públicamente, que vuelva a la calle Ancha. Claro, pero yo siempre digo una cosa, yo soy un enamorado de la calle Ancha, ¿no? Pero yo creo que la calle Ancha hasta el año 2017 ha ido perdiendo su valor en cuanto al paso de las hermandades, en ese sentido. ¿Por qué? Porque resulta, bueno, que anterior a la calle Ancha se recreaba muchísimo, y la calle Ancha era un poco el tránsito vía en que recuperaban, ¿no? Y que pasaban pues como un Fórmula 1, también en la hora que pasaban por calle Ancha, resulta que era una hora muy tarde, con lo cual también ahí se veía el extremo de la venta de silla de abonado, ¿no? Que iba disminuyendo considerablemente año tras año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esta carrera oficial creo que se ha dinamizado la misma, la Semana Santa, y los números son los que van a cantar. Es decir, yo te puedo decir hoy en día aquí que calle Nueva, a fecha de hoy, no hay una silla. San Juan de Dios, los palcos, tampoco. San Juan de Dios, tengo lista de espera para un palco. En Catedral también tengo lista de espera, no en ese sentido. Montañés, la única parte que queda un poco más desierta en silla, en la parte de palillero, ¿no? Pero yo creo que la gente, bajo mi punto de vista, lo que está pidiendo es ver la Semana Santa con más
anticipación, ¿no? Ya no es ser que como antes, que estábamos acostumbrados a que una hermandad salía a las 10 y se recogía a las 4 o 5 de la mañana. Yo por lo menos lo he visto, no sé. Pero Domingo Ramos era ver a Amargura a las 4 y media, a las 5 de la mañana. Claro, recogerse, es humildad, lo hemos visto recogerse a esa hora. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el Domingo Palma, de Ramos. Y la Palma recogerse también a las 3 o a las 4 de la mañana, y Veracruz a las 2 de la mañana. Eso lo hemos vivido, ¿no? En ese aspecto. Y era la gente de Crizar, por comodidad, pues desea verla antes, porque por los medios tecnológicos también. He visto en San Juan de Dios, he terminado, me tomo una cerveza, me voy a mi casa, me pongo un Dacadio, me pongo tal cosa y estoy viendo las retransmisiones, no sé. Pero yo creo que sí se ha ganado, ¿no? Hay que un poco también en demanda de la gente. Que a también veces es una fiesta familiar. Al final tú sales a la calle normalmente con niños o las personas mayores, ¿no? Que son los que ocupan principalmente esos palcos y buscan esa hora más temprana. Pero que está bien que Juan Carlos explique esto y que la gente que nos esté escuchando en casa lo oiga, porque él ha dado la clave. O sea, no es un deseo o no es una decisión del Consejo, sino de la propia inercia de la gente, porque se veía que ya no estaban comprando sillas o que efectivamente a partir de la calle Ancha había muchos tramos muchísimos en los que había tramos nadie. Que estaban vacíos. Uh-huh. Es decir, yo me acuerdo que en el año 2016 algunas de las sillas de protocolos que tenía el Consejo se daban en calle Ancha, porque para un poco para rellenar, inclusive esas sillas de protocolos pues no se utilizaban, ¿no? Y entonces te veía la gente allí pues muchas eran personas mayores que estaban ahí abrigadas, esperando que pasase, y cuando había pasado la hermandad, pues decía, sí, ya pasaba, han tardado 5 minutos. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar todo el tiempo de las 3, 4, 2 marchas que iban en montaña, en Candelaria, o en con la subida de novena. En Palillero, con la subida de novena, ¿no? Estamos poniendo ahora mismo imágenes de la calle Pelota. Yo no quiero hacer sangre, Juan Carlos, pero la calle Pelota, la petalada, ha quedado claro. Reuniones de acoplamiento, se habla las hermandades, hablan entre ellas, no en este caso, obviamente el Consejo sirve de mediador, para eso se reúne en el Consejo, pero hay una petición por parte de las hermandades que en carrera oficial no se realicen esas petaladas, hay un acuerdo de pleno, o sea, se celebra el pleno antes de Semana Santa, en donde se ratifica esa petición por parte de determinadas hermandades, y resulta que ahora se anuncia. Que lo de prohibir queda muy mal. Sí. Hemos quedado en que prohibir. Bueno, se pide o se solicita que las hermandades no realicen petaladas dentro de la carrera oficial. Hablo de la calle Pelota porque, como digo yo, no es por hacer sangre, pero es que tenemos el plano que tenemos. Y algunas hermandades pues se han molestado, cuando al final es una petición entre las mismas hermandades, ¿no? Hombre, es que igual que decía Yolanda, que le gustaba que explicase el tema de la silla. Desde el año 2019 había esa inquietud. Yo... Juan Carlos, un momentito, porque tenemos una marcha y ahora seguimos hablando. Thank you.
Pues avanza ya por la calle Pelota el nazareno de la obediencia, carrera oficial, insistimos, y hemos cortado además a Juan Carlos Jurado en un tema que ha sido un poco polémico, bueno, justo antes de empezar esta Semana Santa, esa petalada, y hablábamos que habían sido las propias hermandades en las reuniones de acoplamiento quienes habían solicitado el que, bueno, que en carrera oficial no se hiciese. O sea, cada uno, una vez saliendo de carrera oficial, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O entrando en carrera oficial. O entrando en carrera oficial. Es decir, que entrando o saliendo. Y ya te digo, era una cosa que se venía demandando, como estamos comentando. Que esto no es de ahora tampoco, que esto es como lo de la silla que hemos dicho, Yolanda. En 2019 ya se pidió por favor ese tema y ya, bueno, el año pasado también por la lluvia incrementó el riesgo de posibles caídas correspondientemente en esa zona. Y bueno, ya en la reunión de acoplamiento a todas las demandas se han entregado las normas, que lo único que se ha hecho en el pleno es refrescarle las normas que se han ido entregando los días de acoplamiento que se terminaron en el mes de diciembre. Un poco de sentido de responsabilidad y de solidaridad, no es otra cosa, es decir, en el sentido de responsabilidad de que el seguro de que cubre la carrera oficial puede decirte que hay un riesgo excluido, porque el riesgo hablaba antes de Yolanda, el tema de la acera no es responsabilidad de la hermandad, es responsabilidad del ayuntamiento. Si te ves el ayuntamiento, cuando llega Semana Santa, pone cartelito que pone posible resbalada. Posiblemente, ¿para qué? Porque el cuidado del mantenimiento del pavimento es del ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, para que nos vayamos entendiendo, las cofradías, la recomendación que tienen las hermandades es que no se hagan petaladas en el trayecto de la carrera oficial. Pero si una persona vive en la calle Pelota o vive en Candelaria y hace una petalada... Pues es clara la norma, la responsabilidad de la propia hermana que recibe la petalada, porque yo no puedo saber quién puede ser o no, para eso está el derecho de prueba y ellos tendrán que acreditarlo, ¿no? Pero la norma lo que dice muy claro es que la hermandad que reciba la petalada será la responsable de esa situación y por lo tanto se le aplicará el reglamento de régimen interior en ese sentido. Es más, cuando ha habido advertencias previas, ¿no? Si no hubiese advertido las advertencias previas, pues te digo, mira, es que no se habla nunca de este tema y queremos entrar en saco, pero desde el año 2019 se viene hablando en ese sentido. Bueno, hay que ser un poco solidario también, pensar que si fuese la última, por lo menos no había problema ninguna, pero en este caso se ha pedido, en la que sea la primera, pues que mantenga un poco con el resto de hermandades que vienen detrás. Yo te puedo decir que sí lo he pasado o lo he sufrido en ese sentido, siendo la última del día, ¿no? Thank you.
calle nueva. Pues vemos cómo sonaba, escuchamos en este caso a la agrupación musical Polillas con esa marcha Costalero, ¿no? Hermano Costalero, tan clásica además dentro de ese repertorio de la Semana Santa de toda Andalucía. Y en ese plano además estamos viendo, obviamente, algo que ya ha pasado, que es el Congreso de la Lengua, Yolanda, que ahí tenemos todavía esos... La ciudad de contraste. Sí, sí, de contraste. No da tiempo realmente, pero sí es verdad que, de nuevo, el Consejo de Hermandades ha querido encanalar los balcones, al menos en las medidas de sus posibilidades, y ahí vemos una calle que está engalanada, ¿no?, con esos reposteros, Juan Carlos. Sí, bueno, hicimos cerca de 300 reposteros y se han colocado por Calle Nueva, Pelota, en Candelaria, en Cristóbal Colón, es decir, inclusive en Calle San Francisco, y lo que pretendíamos es darle un poco de color a la carrera oficial. Me gustaría que los ciudadanos, los vecinos de esas calles o del resto de la ciudad, pues también participasen en ese sonido de los balcones. Sí, porque yo creo que además la ciudad gana, ¿no?, con esos balcones engalanados. Yolanda, tú lo engalanas, ¿verdad? Yo sí. Por supuesto. Pero mira, esta tarde cuando yo venía para acá en Columela, había visto, además de una persona muy querida por mí, un balcón que tenía las cuatro palabras que se han repartido con el Congreso de la Lengua, y en medio tenía al Cristo de la Columna y a la Virgen de la Lágrima. Y digo yo, qué balcón más gaditano, digo, las cuatro palabras y el aguao, ¿no?, que es como siempre se le ha llamado al Cristo de la Columna. Y es verdad que Cádiz es una ciudad de contraste y una ciudad que lo vive todo intensamente. Yo creo que también la Semana Santa, porque son muchos los balcones que se ven esonados, algunos con los reposteros oficiales que habéis puesto vosotros, y otros, pues bueno, con lo que bien tengan a mano en casa. Con lo que uno tenga. Y de nuevo escuchamos a la agrupación musical Polilla. Thank you.
Pues ya en la esquina de la calle Pelota, la imagen del señor de la Obediencia, el Nazareno de la Obediencia, que repetíamos antes que no es su primera salida. Ya ha salido en varias ocasiones, muchos años, primero presidiendo ese Vía Crucis parroquial de la Merced, que después se cambió para que fuese una imagen de dentro de la parroquia la que lo presidiese cada año. Y la hermandad, cuando esto se decide por parte de la parroquia de la Merced, pues cambia y decide que va a salir el sábado de pasión también en Vía Crucis por la calle de la Feligresía. De hecho, el sábado de pasión del año pasado salía a la calle en Parihuela, rezando el Vía Crucis por las calles del barrio, pero este año, tras un cabildo de hermanos celebrado, como hemos recordado antes, en el mes de enero, el día después de Reyes, pues se aprobó en Cabildo elevar una petición al secretario de Cesano para las hermanas de cofradía para entrar dentro de las vísperas. Mes y medio más tarde, Juan Carlos, más o menos, ¿no? Fue cuando se dio el sí, en el mes de febrero se dio el sí. En febrero sí, se aprobó en el pleno del día 20 y tanto del pleno del Consejo Local, y a los 15 días o 17 días de mandar la documentación a la delegación episcopal, y no la aprobación firmada por el decreto por el vicario general, autorizando la salida, porque ellos bien pedían o bien la salida procesional, y si para el caso de que no se adoptase esa aprobación, hacerlo en Vía Crucis, con las dos opciones que ellos aprobaron en el Cabildo y la petición que hicieron a la delegación diocesana. En este caso es una imagen que, como decíamos antes, pertenecía a Cosme Velázquez. Digo pertenecía porque en el año 2020 fue restaurada por Luis González Rey, incluso no remodelándola, pero sí es verdad que le ha dado un aspecto y sobre todo un cuerpo diferente. La imagen antes era más pequeñita incluso de lo que es ahora. Es un cuerpo además que, si no recuerdo mal, Yolanda, hizo tu querido Lainez. Sí. En este caso. Además es una imagen que, aunque los que nos estén viendo en casa lo vean por primera vez, piensen que es una imagen nueva, es una imagen que es de finales del siglo XVIII, efectivamente viene de la parroquia de San Lorenzo. Allí había antiguamente un altar dedicado a los profetas, y parece que tanto esta imagen como la imagen antigua de ay, lo diré, que se me ha ido, el de mañana. Me mata Toño y Martínez Nova. De las penas, uy. Míralo. Me he quedado cogida. Parece que los dos pertenecían a ese mismo altar de profetas. Luego se perdieron los cuerpos, apareció la cabeza. Una devota de Jerez tenía esa cabeza, le mandó a hacer un cuerpo que se lo hizo Lainez. Y a mediados del siglo XX donó esta imagen. Una imagen además que para Cádiz es muy novedosa, porque el Cristo va abrazando la cruz y no cargando la cruz, y si tenemos ratito después, pues contamos por qué. Representa la segunda estación del Vía Crucis, que Jesús carga con la cruz, y desde mediados del siglo XX está en la Merced y pertenece a la Archicofradía de la Merced. Luego no es una imagen nueva, pero sí es una nueva salida procesional lo que la Archicofradía de la Merced nos presenta este año. Como bien has dicho, pertenece a la cofradía de la Merced, pero relativamente hace poco. La imagen recibía culto en la Merced, pero en este caso era la propia archicofradía la que siempre se encargaba de estos cultos, ¿no?, de celebrarlos, pero sin tener ese compromiso, por decirlo de una manera, o estar dentro de la hermandad. Hasta que ya, una vez pasado el tiempo, viendo la vinculación que se tenía, sí se solicita a Juan Carlos que entrase en el título de la hermandad el Nazareno de la Obediencia, ¿no? Que eso ha pasado, por ejemplo, en Descendimiento, ¿no? Hace mucho también veíamos, bueno, hace mucho, en el año 2015, veíamos cómo la imagen de la Quinta Angustia también entraba a formar parte del título de la hermandad. Y vemos cómo va avanzando, y uno de los detalles que vemos hoy es ese, como bien ha dicho Yolanda, esa cruz que el señor la va abrazando. Una cruz que además es nueva, en este caso está realizada por el escultor Dani Saucedo. Y un detalle, ustedes obviamente no lo ven, ni nosotros tampoco, pero esa cruz está tallada y dentro tiene una roca pequeñita del Calvario de Cristo, que ha sido donada por Tierra Santa. Llevándotela aquí, ¿qué?
izquierda. Derecha adelante, Juan. Avanzando y derecha adelante, corto. Un cortito. Eso es. Eso es. Pues para justamente la rampa de la catedral, el Nazareno de la Obediencia, volvemos a insistir en que no va a entrar esta tarde en la Catedral de Cádiz. Si lo podría hacer el año que viene, si se hace, como ha dicho Juan Carlos, en tiempo, porque en forma se lo han hecho, y que el Cabildo Catedral pues le permita en este caso entrar para hacer un acto de oración, no una estación de penitencia, que eso es lo que se realiza a partir del Domingo de Ramos, que son cosas diferentes. Y estamos viendo pues un cortejo de unas 60-70 personas aproximadamente. Y antes hablábamos de ese hábito mercedario. Ellos lo tenían claro, al menos Gaby Parodi lo tenía desde el principio muy claro. Salimos a la calle con nuestras túnicas, pero obviamente con el carácter que tenemos, que es el carácter mercedario, y al final han conseguido una túnica que realmente lo que nos hace además pues ver y sobre todo representar a la cofradía con la orden, ¿no? Que al final es la primera en este caso en fundar el templo, aunque ya no están los mercedarios allí, ¿no? Están otra orden, pero sí es verdad que el origen de la merced es ese, y ellos lo que han querido mantener para estas túnicas. Hombre, y además está bien que se vea esa vinculación con una orden religiosa. Por ejemplo, las que salen de San Francisco están vinculadas con las órdenes franciscanas, llevan los cíngulos con los nudos franciscanos, o sea que todos esos pequeños detalles también nos van hablando de la historia y de las vinculaciones que tienen las hermandades pues con los templos y con las órdenes con las que se relacionan.
Juan Carlos, yo no es por seguir entrando en polémicas, ni mucho menos, pero sí es verdad que en el comunicado que se emitió el miércoles por parte del Consejo de Hermandades, tras el desayuno con los medios de comunicación, se dejaba claro, o al menos también esa norma, o al menos esa... podemos decir, sí, norma en este caso de la policía local o de los agentes de seguridad para que no se ocupen determinados sitios de la carrera oficial para evitar cualquier tipo de avalancha o de cualquier cosa. En este caso la gente también se ha echado de nuevo encima del Consejo de Hermandades, que parece que Juan Carlos Jurado tiene la culpa de todo en Cádiz y en todo el mundo. Pero realmente, uno, no es una decisión del Consejo, es una decisión de seguridad, y la gente tiene que entender que hay algunos espacios que tienen que quedar vacíos durante el recorrido para evacuación, ¿no? Sí, bueno, los cuatro puntos que se han hablado son los cuatro puntos de entrada a la carrera oficial, para hacer más factible que las hermandades pueden realizar la estación adecuada, la entrada adecuadamente, y los cuatro de salida, los tres de salida, ¿no? Es lo único que se ha pretendido, no se le ha impedido a nadie que pueda estar, simplemente que que los pasos puedan, en este caso, realizar las maniobras adecuadas para hacer la entrada, ¿no? No sé, es algo que se venía demandando, y que inclusive va en beneficio también de los abonados de la silla, porque resulta que había gente que estaba en la silla, tenían pegado a las personas, con lo cual decían que estaban pagando una silla sin poder disfrutar correspondientemente de esa localidad, ¿no? Y bueno, se ha visto por parte de policía local, mañana lo veremos, afortunadamente si las medidas que han adoptado son las más adecuadas, ¿no? Y yo creo que sí, que la policía local ha puesto todo el empeño para evitar precisamente que a la entrada, después ya una vez que se han producido la entrada, la gente volverán a ocupar esos sitios o la salida. Pero... Total, que cuando el demonio nada tiene que hacer, con el rabo mata moscas, ¿no? Ahí está, tú lo has dicho perfectamente. Tanto, Raúl.
de la tarde. Seguimos en directo en Onda Cádiz Televisión, viendo en directo el paso por la plaza de la Catedral del Nazareno de la Providencia, titular de la Archicofradía de la Merced, que en este sábado de pasión se ha estrenado como cofradía ya en la calle, no con ese acto de penitencia que hacía los años anteriores, sino realizando pues esa estación de penitencia por las calles de la ciudad. De hecho, el recorrido que tiene ahora mismo es como si fuese carrera oficial, y ya una vez que bueno pase la calle nueva, pues ya entrará para su casa, para la Merced, y llegará ya en el domingo de Ramos. Es curioso que sale el sábado de pasión, pero se va a recoger a las 12 y 5, creo que tiene la hora de recogida, que ya es, domingo de Ramos. Y queremos agradecer a Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades, su presencia este sábado aquí con nosotros en directo en la Catedral de Cádiz, en esta capilla del Nazareno, porque sabemos que tiene una semana muy complicada, Juan Carlos, porque tú no te vas en un spa ni nada de eso esta semana, ¿no? Ni a Sevilla, ¿no? Imposible, ni a Sevilla. Como mucho me decía que me iban a Sevilla, que no estaba... Ni a Jerez, puede ir, vamos. Ni a Jerez, vamos, ningún sitio. Ni a San Fernando, ni... El otro día me decía el presidente del Consejo de Sevilla, Paco Vélez, decía, bueno, te espero el Sábado Santo. Digo, el Sábado Santo es imposible, yo tengo una hermandad en la calle, es decir, que tengo que estar con mi hermandad en Cádiz, ¿no? Y bueno, lo que está, yo disfruto con la Semana Santa de Cádiz, punto. Y aparte, bueno, entiendo que Paco además ha querido devolverte esa invitación que le hiciste, sí, en la Magna, que ellos estuvieron aquí. Supongo que habrá compañeros, de otras localidades de que no tengan hermandades en la calle, pero sería una aberración que estando tú una hermandad de tu competencia te quiten de medio. Pues bien hace el presidente del Consejo y en este caso a la permanente entera. Juan Carlos, te deseamos todo lo mejor durante estos días. Muchas gracias. Que lo disfrutemos todo, es decir, que podamos disfrutar lo que hemos dicho anteriormente, como decía Yolanda anterior, en la Semana Santa de la normalidad. De verdad, la total normalidad. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas disfrutando del Sábado de Pasión y nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a publicidad y enseguida le volvemos a traer en directo en Onda Cádiz Televisión en la salida del Nazareno de la Obediencia.